Elementos de la Comisaría Municipal de Guadalajara detuvieron a un hombre de aproximadamente 30 años de edad, quien se encontraba robando cable de cobre de un mercado de oblatos. Al sujeto se le aseguraron aproximadamente 15 kilos de cable, más la herramienta que utilizó para realizar el robo. Bueno, nos reportan que en el mercado Sebastián Allende, ubicado aquí en la colonia Oblatos, estaban observando una persona que estaba ingresando por la parte superior. Arriban las unidades y detectan a una persona de sexo masculino. Este ya había cortado el cableado de lo que es las instalaciones del mercado. Se tiene un aproximado de unos 400 metros en cable asegurado y el detenido mayor. El hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público, quienes se encargarán de determinar su situación legal. En el lugar de los hechos, se presentaron también personas que se identificaron como administradores o responsables del mercado, quienes junto con las autoridades determinarán el monto total de daños, pues debido a la extracción del cable, la energía del mercado quedó apagada, y en él se encuentran varios comercios, los cuales sufrieron afectaciones por la falta de energía eléctrica. Para Guardia Nocturna, reportó Yatnael Ortiz. Guardia Nocturna.